Se rompen las negociaciones entre la española SACIR y la autoridad del canal de Panamá, con todo esto lo que implica. Ya es una información confirmada, habló el consorcio español, advirtió sobre el riesgo que corren las obras de ampliación del canal y los 10.000 puestos de trabajo. La empresa prevé años de litigio en tribunales. Recordemos que este grupo Unidos por el Canal, liderado por SACIR, exigía el pago de 1.600 millones de dólares para cubrir los sobrecostos de la obra. Por el Canal de Panamá circula el 5% del comercio marítimo mundial.